El juego de garrote o juego de palos, como también se le llama, es un método o sistema de pelea, de lucha. Sistema de defensa personal femenino de Venezuela. Según conocemos, viene de las áreas rurales de nuestra gran Venezuela y fue desarrollado por el campesino como un método para asegurarse de que su integridad física estuviese siempre segura cuando iba por esos montes, en las faenas de ganado o tenía que hacer alguna diligencia hacia poblados muy lejanos. Esa era una herramienta que le permitía ir seguro a su sitio de destino. Haber descubierto para mí que existía esa forma de pelea que era netamente venezolana o que por lo menos se practicaba desde hacía muchos años aquí. El juego de garrote representa para mí un mundo de posibilidades, de exploración interna, de exploración externa. Últimamente, y si puedo tomar las palabras también de compromiso, un compromiso desde el punto de vista de que no muera el juego, un compromiso de difusión del juego. O sea, estamos precisamente en un proceso de descubrimiento total, de evolución. No hemos perdido todavía la capacidad de asombro ante las cosas que se pueden llegar a hacer o llegar a sentir o llegar a hacer sentir a otras personas con el juego garrote. El juego de garrote, como toda tradición, es impreciso. Nadie sabe de ninguna de las manifestaciones folclóricas. Yo creo que de ninguna parte, creo que nadie puede determinar un origen preciso, ¿no? Había técnicas de pelea en la batalla de independencia que no se sabe que cómo las aprendían y cómo las desarrollaban, sobre todo los individuos que peleaban en muchas escaramuzas o en muchas peleas, ¿no? Entonces yo sigo pensando que el origen de este tipo de tradiciones es tan difuso como puede ser el origen del papagayo o el origen del juego de mesa, ¿no? Siempre al contrario. Cada quien tiene que asumir su cuestión, ¿no es? Y darse su mismo respeto, ¿ves? Cada quien su mismo debe ser su respeto, porque ese es su cuerpo de él, ¿no es? El que está defendiendo es ese, ¿no es? ¿Entiende? Y es uno solo que tiene, no tiene otro de repuesto. Entonces, tiene que él mismo darse ese respeto. Mantener dentro de la práctica un enfoque tal que te permite verdaderamente reaccionar ante diferentes situaciones. Que ese mismo carácter realista o enfoque realista de la práctica te expone a muchas circunstancias. Entre esas circunstancias te expone a ti mismo y a tus miedos. Entonces, vencer esos miedos es un camino muy difícil porque como ya está re que te he dicho en el garrote, la culpa no es del que te no es, no es, no es del que te tira los palos, sino del que no se lo sabe quitar. Que era lo que decían ellos antes, pues, los viejos cuando preparaban los garrotes. Si tú cargas un garrote sin el empate, ¿verdad? Sin esto, no se considera como arma, ¿no es? Si lo cargas desnudo, pues. Si cargaba ese garrote era porque sabías defender, que sabías para qué lo cargabas. Pero si lo cargabas así desnudo, pues entonces no lo consideraban como si fuera un arma. En esa época enseñaban encerrado en una casa. Bueno, antes lo hacían escondido. Eso no era así, eso era que se escondían a jugar. Por la misma cosa, porque si, como habían gente peleadora, pues, que peleaban, entonces sabían que fulano de tal, le decían, no, que fulano de tal es defenso, pues, le decían, ¿no?
Y entonces le iban a buscar seguro, camorra, para decir verdad, pues. El misterio en la enseñanza que había del juego de garrote, ¿no? Eso le daba más un sentido misterioso, que podía hacerlo con un disco, con algo mágico. Que por diferentes razones la transmisión fue oral, no hubo, ahora sí hay algo, bueno, los libros de Eduardo, pero no hubo ningún registro escrito acerca de las técnicas del juego de garrote. Yo me imagino que esa transmisión oral permitió que se amalgamara con muchos otros elementos de la cultura popular y que en cada región donde se practicaba garrote, bueno, se le dieran características específicas de esa región. Lo primero, poder dar a conocer qué era el juego garrote y con dudas que aún existen, ¿no? Porque la gente todavía confunde el juego de garrote con la batalla del Tamunangue. Pero lo que descubrí que es un método efectivo, con un palo, por supuesto, ¿no? Y que es muy real. Y cuando llego al juego de garrote y descubro sus técnicas y veo cómo juegan, lo que descubro en realidad no es un complemento, sino un camino.